Llenar el vacío que nos deja Spider-Man con su salida no será fácil, pero por suerte, Marvel tiene un montón de héroes icónicos bajo la manga y quién sabe, cualquiera de estos personajes podría ser la respuesta de cómo el UCM podría reemplazar a Spider-Man. Kamala Khan, también conocida como Miss Marvel, apareció por primera vez en Captain Marvel número 17 del 2013, siendo una chica musulmana pakistaní-americana con poderes increíblemente versátiles para cambiar de forma su cuerpo. Miss Marvel ha demostrado ser uno de los héroes adolescentes más populares de Marvel Comics, y los cómics no son el único hogar de Kamala. Es un personaje jugable tanto en el juego de móvil Contest of Champions como en LEGO Marvel Super Heroes 2. Actualmente es la protagonista de su propio título en solitario, Magnificent Miss Marvel, y la líder del equipo en Champions. Marvel también ha comenzado recientemente un nuevo volumen de Marvel Team Up con Miss Marvel como principal. Considerando las circunstancias, parece ser que el primer arco de la historia de Marvel Team Up tendrá a Kamala y a Peter Parker lidiando con un intercambio de cuerpos. Y ahora que Marvel ha anunciado que ella se unirá al UCM con su propia serie en Disney Plus, no podría haber mejor momento para que tome el lugar de Peter como la joven estudiante superhéroe. Moon Knight no irradia exactamente ese optimismo juvenil de Peter Parker. De hecho, en la mayoría de sus apariciones parece totalmente loco. Su nombre real depende de cuál de sus múltiples personalidades es dominante en ese momento. El mercenario Mark Spector, el playboy Steven Grant o el taxista Jake Lockley. Y aunque su nivel de violencia no está al nivel de los vigilantes más duros de Marvel, como Punisher, tampoco es tan indulgente como Spider-Man. Pero Moon Knight y Spider-Man sí tienen algo en común. Ambos se sitúan en Nueva York. Al igual que Spidey, Moon Knight no suele ser el tipo de héroe que recorre la galaxia para luchar contra extraterrestres. En cambio, lucha por las calles, aunque de igual manera podemos decir que sus aventuras son más sobrenaturales que las de Spidey. I, the Moon's Knight of Vengeance, must carry out your luminous will. Are you seriously talking to the moon? As in, the cow jumped over? Aún así, los dos personajes tienen una historia. Cuando Marvel Comics publicó el evento Infinity Wars del 2018, que incluía la creación de un universo en el que muchos héroes de Marvel se fusionaron, Moon Knight se unió a Spider-Man creando Arachnite. Últimamente, hay rumores de que Marvel quiere contratar a Andrew Garfield para interpretar a Moon Knight en su recientemente anunciada serie de Disney Plus. ¿Coincidencia? Decídelo tú. Los fans del UCM han estado especulando sobre la primera aparición de Nova desde el lanzamiento de Guardianes de la Galaxia en el 2014. Inclusive Joe Russo bromeó sobre la aparición secreta del héroe en la batalla final de Avengers Endgame. Este héroe cósmico es miembro de Nova Corp, que en los cómics tiene su origen en Xandar, el planeta que los Guardianes salvaron en su primera película. Xandarians, what a bunch of losers. All of them in a big hurry to get from something stupid to nothing at all. En los cómics, Nova Corps es una especie de fuerza policial intergaláctica, algo similar a los Green Lantern Corps de DC. Y hay un par de candidatos que podrían asumir el papel de Nova en el UCM. Por un lado está el primer Nova de Marvel, Richard Rider, y por otro el joven Sam Alexander, que asumió esa identidad en el 2013. Aunque Alexander es más joven, ambos comparten el concepto de Peter Parker en el espacio. Ambos son muy parecidos a Parker en su juventud, asumen pesadas responsabilidades y siempre buscan superarse a sí mismos. En Spider-Man Far From Home se plantea la posibilidad de que Spidey sea el nuevo Iron Man, pero en los cómics Tony Stark ya tiene una sucesora y es bastante impresionante. Riri Williams, también conocida como Ironheart, apareció por primera vez en Invincible Iron Man número 7 del 2016 cuando las circunstancias la llevaron a llenar el vacío que Tony Stark dejó al caer en coma durante Civil War 2. Certificada como genia a una edad temprana, Riri utiliza su inteligencia para construir su propio traje similar al de Iron Man, luego de que su mejor amigo y su padrastro fueran asesinados. Pero Ironheart no desapareció cuando Tony Stark regresó, inclusive es miembro de los campeones y tiene su propio título en solitario. Al igual que Parker, Riri Williams es una adolescente genia cuyo trágico pasado la motiva a luchar contra el mal.
En abril del 2019 se corrió el rumor de que la prima de Bruce Banner, She-Hulk, tendría su propia serie en Disney Plus, lo cual finalmente se anunció de forma oficial en la Expo D23. A simple vista, She-Hulk y Spider-Man no tienen nada en común. Spider-Man es un héroe ágil que trepa las paredes, mientras que ella es fuerte y puede derribar paredes. Peter Parker es un estudiante de secundaria, mientras que Jennifer Walters es una abogada profesional. Así que, ¿qué tienen en común? Lo siguiente, ambos son bromistas y graciosos. Además, los dos se ingenian siempre para luchar contra el crimen y vivir sus vidas personales al mismo tiempo. Es por eso que She-Hulk podría llenar en cierta parte el vacío que Spider-Man dejaría si nos abandona. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre el universo cinematográfico de Marvel vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.